Bienvenidos una vez más en este su segmento en el cual nos vamos, decimos cacería de emprendedores, porque todo lo que tiene Chalatenango, El Salvador, hay que reconocer el trabajo de cada uno de los empresarios, microempresarios, y sobre todo hay que apoyarlos. Así es que estamos ahora ya prácticamente después de 3 años de operatividad, estamos acá. Yo creo que algunos ya están distinguiendo más o menos qué es lo que vamos a presentar, y realmente pues es un trabajo elaborado a mano y que pues 3 años ya es tendencia, es un éxito. Y estamos acá con la mujer emprendedora de esta técnica, de este arte. Y desde luego, pues, que se presente, que nos diga el nombre del lugar, cuáles son los productos, los servicios, la forma de entrega, los horarios también para cuando usted quiera algo, en qué momento solicitarlo, y desde luego los contactos. Así es que agradecemos mucho que abran siempre las puertas de este segmento y a continuación presentamos acá a la creadora. Hola, buenas. Mi nombre es Diana Gabriela Escobar Hernández. Este es mi emprendimiento de bisutería y joyería artesanal, ¿verdad? Y mi negocio se llama Variedades y Creaciones en Neide, porque le hacemos variedad de cosas, ¿verdad? Tanto en joyería, nos estamos metiendo ahora a lo de la moda de la rosa eterna. Trabajar también el termoformado, que son manualidades en foamy, pero con calor, ¿verdad? Darle la forma y eso. Y esto de la bisutería viene, si nos vamos, desde que empezó. Yo estaba como en octavo, séptimo grado, que yo elaboraba como piezas para mí personales, ¿verdad? Entonces, y habían compañeras que les gustaba mis diseños, y yo, o sea, digamos con creatividad, siempre guiándome a veces de páginas, inspirándome, diseños, modelos, etc. Entonces comenzaba yo ahí, ¿verdad? Luego que me pasé a estudiar bachillerato, ya el tiempo como que me consumió un poquito más, yo dejé como de un lado la bisutería y ahí mismo aprendí a manipular el termoformado. Entonces teníamos como, digamos, el taller que nació fue el termoformado, que nos hacían encargos incluso para iglesias que daban recuerditos, 15 años, incluso llegamos a hacer recuerdos de boda, ¿sí? Porque ya nos pedían así la muñequita, o sea, las rosas, hasta incluso ramos hicimos de las rosas de foamy. Luego, ya que me fui a la universidad, ya el tiempo se me como acortó y yo dejé el taller de foamy a un lado y solo me dedicaba como a hacer pequeños trabajos de bisutería, ¿verdad? Solo encargos, pero no teníamos como en sí formal la tienda. Y en el 2019, que falleció mi abuelo, hicimos denarios. Yo quería dar de recuerdo denarios. Entonces, y gracias a Dios, o sea, le gustó a las personas que un recuerdo así, ¿verdad? Entonces, y que dónde habíamos comprado, etcétera, así. Entonces, y viene mi mami, me compró cositas, piedritas así, para que yo me hiciera cositas para mí, ¿verdad? Pero en eso de que lo de la pandemia y todo, se puso de moda los portamascarillas. Entonces viene mi mami y me dice, si querés intentemos vender portamascarillas, o sea, tenés piececitas ahí, y si querés, o sea, adquirimos más. Y gracias a Dios, con los portamascarillas comenzamos a ver que se estaba moviendo lo de la bisutería, porque la bisutería en sí estaba como no tan como presente, por así decirlo.
más que todo la joyería en acero, el oro, así, ¿verdad? Pero bisutería así de piedritas acrílicas, herrajes y cosas así, no estaba tan en ese momento. Y como los portamascarillas, prácticamente yo nunca le decía que no al cliente. O sea, me decían de que a tal color, o sea, ellos me mandaban el diseño, la propuesta, y yo se los elaboraba. Y así fue como que fue creciendo, porque me fui a la República a hacer servicio social, y con la maestra ahí, yo andaba siempre mi portamascarilla, que combinara, digamos, con la ropa, ¿verdad? Entonces, y la maestra vio eso, hicimos como también venta ahí con las madres de familia que querían que los niños anduvieran con su propia mascarilla. Y los niños, o sea, se dejaban la mascarilla por andar de portamascarilla, fíjense. Y así, luego que, porque esto ha tenido variedad, esta tienda. Por eso es que le pusimos variedades y creaciones, porque pasamos también a vender carteras, carteras para oficinas, sí, ¿verdad? Comenzamos a vender eso. Ya luego, que ya vimos que se estaba moviendo lo de la sutería, ya comenzamos a tener encargos, a comprar más material para estar elaborando. Y ya yo, o sea, solo en línea trabajaba. O sea, no tenía lugar ni nada. Solo trabajaba así que me mandaban en Instagram más que todo, porque es donde me pueden contactar. Me mandaban los diseños y comencé con amigos cercanos así, pero al verle las cosas que ellos usaban, y a dónde lo compraste, y así se fue corriendo la voz. Entonces, incluso mis primas en Santa Rita le comenzaban a promover con sus compañeritas, porque yo les hacía lo que ellas querían, y gracias a Dios, como a un precio accesible al bolsillo de adolescentes, pues que no es que manejen así. Pero luego comenzaron a venir las madres de familia, y que acompañándola, ¿verdad? Y decían de que no me puede hacer tal cosa, o fíjese que yo tengo tal pieza y se me reventó, yo les hacía los arreglos. Y habían veces de que yo modificaba las piezas de acero que ya venden así, ¿verdad? Yo las modificaba como a mi gusto, a mi estilo. Y eso, ¿a dónde lo compras? Ah, yo lo hice. Y así nos fuimos dando, ¿verdad? Y después comenzamos con... Yo tuve, digamos, como una iniciativa de que yo quererme adentrar como a hacer ya joyería más fina, ya más delicada, y ya para, o sea, para personas mayores que ya pudieran tener la solvencia económica para pagarlo y así, ¿verdad? Y quería hacer como un trabajo bien, porque yo le digo a mi mami, o sea, sí voy a vender algo que sirva, que no le voy a vender algo demasiado caro y que a la vuelta de tanto tiempo, o sea, una semana, dos semanas, un mes, se les arruine, se les dañe el material. Entonces yo quería como, digamos, no especializarme, pero sí como, ¿cómo le podría decir? Como aprender un poquito más, ¿verdad? Entonces, comencé yo con eso del alambrismo. Y entonces, y ya cuando comenzaron a ver, incluso me dijeron de que no había mucha persona aquí en Chalate que trabajara ese tipo de materiales, ¿verdad? Entonces, y me dijeron de que si yo no salía a vender así a las ferias y todo, probamos ir a Tepeyac, a Santa Rita, a las fiestas de Santa Rita, a Piedras Gordas, que es ahí antes de Santa Rita. Entonces, y así, probando, ¿verdad? Y gracias a Dios fue aceptada por las personas, a tal grado de que ahora, o sea, nos piden así los encargos, ¿verdad? Nos mandan las imágenes, y gracias a Dios cumplimos con las expectativas del cliente, que siempre es como que vuelven, porque incluso, o sea, clientas que yo he ido al banco a hacer trámites, ¿verdad? ¿Y dónde compro esto? Ah, yo lo hago. Y he tenido clientas del banco, o sea, así. Y esta venta así de material
apenas este año, digamos, ha empezado esto, porque me comenzaron a pedir que si les podía vender del material que yo ocupaba, ¿verdad? Y yo, no, o sea, solo, digamos, para consumo. Y ya después, cuando comenzaron eso, bueno, les comencé a vender y toda la cosa. Y gracias a Dios, hemos estado hasta apoyando en ese sentido a que niñas emprendan, porque les manejamos promociones, porque, o sea, yo me pongo, cuando yo estaba, ¿verdad? Yo cuento que yo vendía mis cosas y de lo que vendía yo lo recogía, y cuando ya tenía como un poquito más de dinero guardado, podía ir a comprar más material y volver, y yo estaba jugando así con el dinero y con los materiales y así irme diversificando, ¿verdad? Entonces, y yo, o sea, he platicado con las personas con las que me han comprado de que, o sea, comprar poquito de variedad, pero uno, o sea, ofrecerla. Y gracias a Dios, o sea, tenemos ya mercado de que nos compran en mayoreo el material, nos compran material ya manufacturado y material así, la materia prima normal, ¿verdad? Y les manejamos las promociones y todo, o sea, alumnos, o sea, porque alumnos más que todo nos están comprando, ¿verdad? Y otras niñas que, vecinitas, han visto, sí, incluso, o sea, estábamos, hoy en abril ya cumplimos los 3 años de que queremos comenzar a impartir clases de bisutería. Qué sé yo, hay niñas, porque incluso hay niñas que han venido de que a preguntarme de que les enseña a hacer los tejidos en hilo o a manipular el elástico, porque el nudito se hace algo tan sencillo. Entonces, y yo les he dicho de que vengan aquí, ¿verdad? Y les he enseñado cómo trabajarlo así. Y eso, o sea, nos hemos ido dando a conocer de poquito en poquito así. Y ya ahora que aprovechamos, el año pasado empezó lo de las rosas eternas, pero ya este año ya comenzamos a verlo como que, o sea, si no es la bisutería, o sea, va a ser la rosa eterna, y si no, lo del foamy, o sea, tener variedad de cosas, o sea, digamos, no decirle no al cliente, digamos, en cuestión de dar obsequios y así. Mire, me ha dejado maravillada porque agarró la batuta y empezó a explicarse. No se preocupe, yo realmente es un proceso muy grande, sí. Mantenerse durante 3 años, pues muchos negocios surgieron de la pandemia, inclusive en nuestro canal PH, pero realmente ayudar a entender a otros que van emprendiendo, creo que la bendición se va a retornar el doble o el quíntuple. Y dentro de todos los productos que dice, que no solamente la bisutería, sino que la joyería, la venta de productos también, para otras personas que puedan emprender, aparte de la diversificación que tiene, que van saliendo nuevos productos y le escriben. Y realmente usted, yo la conocí porque me regaló algo que todavía lo tengo. Yo quedé maravillada, impactada, porque realmente el tejido, la forma de aprender, inclusive ya les deseamos éxitos para montar el taller y enseñar a otros. Y cuando menciona que le escriben a la página, en Instagram, ¿qué se pueden comunicar? En Instagram más que todo. ¿Cómo aparecen en Instagram? En variedades y creaciones -NID. Así nos pueden encontrar en Instagram, y ahí está, digamos, modelos, algunos, porque no le puedo decir, están todos publicados, porque digamos, es una cantidad, sí, o sea, cuando nos ponemos con mi mami a estar trabajando, o sea, prácticamente no paramos. Por ejemplo, vienen las modas, vienen las temporadas, ahí estamos nosotros. Por ejemplo, hoy que estaba lo de la Taylor Swift, que los Friendship Bracelets, entonces, o sea, nosotros vendimos un montón de esas pulseritas porque eran como para compartir. Es decir, que ustedes están en la tendencia. Digamos. ¿Ya están viendo la tendencia o el cliente les da las tendencias? Ajá. Vemos, o sea, hay cosas que nosotros las vemos así, ¿verdad? De que, esto está ahorita de moda,
ok, las hacemos. Pero si ya viene el cliente a decirnos, o sea, esto, y ya vemos que se está repitiendo, ay, mami, o sea, hagamos de esto, o sea, comencemos a hacer más, o sea, incrementar la producción, porque ya es demasiada la demanda, porque, o sea, hay modas de pulseritas o de collares, collarcitos como cargaditos, por ejemplo, la moda de las perlas cultivadas, uh-huh. tanto en pulseras como en collares y aritos, o sea, incrementar la producción de este mismo producto, porque hay veces que yo creo un diseño que sale de aquí y yo cuando estoy creando es como que, ay, qué bonito, y así era, y les gustan las personas, y yo utilizo tal material, la cosa es que se me hace bastante tipo de material para una pieza, y cuando ya nos comienzan a replicar ese mismo producto, tenemos que producir como digamos en masa para que aprovechar el tiempo, porque qué sé yo, estamos haciendo tal cosa, vamos como en serie, ¿verdad? El primer paso, tal cosa, y así consecutivamente incrementamos la producción, porque o sea, sí, como le digo, las modas hay veces de que, o sea, tanto que se replica que en los adolescentes se ve mucho más el tipo de bisutería así, digamos, acrílica, que comúnmente lo conocen como plástico. Uh-huh. Entonces, pero es lo más común que las perlas, porque ahorita está de moda eso de utilizar perlas. Incluso estaba viendo de que para este año viene, o sea, joyería en perlas, vestido en perlas, carteras en perlas, cosas así. Entonces, tener siempre ese tipo de materiales disponibles. Y aparte de poderlos contactar en Instagram, digamos, la gente hace su pedido, la gente pide, decide, uh-huh. quiere, usted le indica también, porque también hay tallas, tallaje, cartera, sí. cadena, anillos. Hablábamos fuera de cámaras, ahora lo vamos a decir. Uh-huh. Si alguien en el exterior dice, yo quiero regalar algo, o yo quiero que mi hija tenga un obsequio especial, o para cualquier, ya sea familiares, amigos, puede ser sorpresa, puede no ser sorpresa, pero ¿tiene la forma en cómo personas en el exterior puedan inclusive hacer un pedido, llevarlo ellos hasta allá, o que alguien pueda hacerlos a ustedes cómplices, por decirlo así, de entregar un regalo muy peculiar de la marca, pues, de usted? Sí, fíjense que sí, hemos tenido así clientes que de Estados Unidos, ¿verdad? Hay veces que, digamos, nosotros encomendistas sí no tenemos directamente, pero no, ellos nos dicen, o sea, va a venir tal familiar, con ellos nos lo puede mandar o así. Y nosotros cuando es así, las entregas las hacemos en Catedral o aquí en el Calvario, en la placita. Entonces, allí nos entregamos, o cuando nos dicen de que me le puede dar tal regalo a tal lugar, entonces nosotros lo hacemos llegar, ¿verdad? Digamos, así como dice usted, hacer cómplice a la persona, ¿verdad? Que llegue de sorpresa el regalo, nosotros también lo hacemos. Solo nos coordinamos así como lugar, día de anticipación, si es como un trabajo como que requiere más tiempo, ¿verdad? Porque no, nosotros no hacemos las cosas a lo rápido, de que, que salga ya y que salga como quiera, ¿verdad? No, o sea, le dedicamos como el tiempo, que salga bonito, y si no, pues, o sea, lo volvemos a hacer. Porque estamos como, hay veces que son cosas nuevas que estamos a prueba y error. Entonces, necesitamos como el tiempo, y eso es lo que platicamos con los clientes, de que si nos dan como, qué sé yo, nosotros pedimos, dependiendo del trabajo, 3 días, 5 días de anticipación, dependiendo del producto, ¿verdad? Más que todo son 3 días así. Nosotros les pedimos en tiempo y ahí ya ellos deciden cómo, y ya arreglamos incluso hasta el presupuesto de que, porque, digamos, le tengo la variedad, le digo, y así, ¿verdad? En materiales. Lo quiere como económico, lo quiere como un poquito más costoso, ¿verdad? Pero que se le vea igual, o sea, manejándole en acrílico, así simulando una piedra, algo así, o digamos en metal, o sea, lo quiere en metal que fantasía, o lo quiere en metal que le pueda llegar a durar, acero o laminado.
Entonces, o sea, le tengo las opciones así. Hay quienes de que, este se ajusta a mi presupuesto. Entonces ya optan ellos que... Tener esa variedad, ajá, creo que es bien significativo para el cliente, porque también uno sabe lo que va a durar. Exacto. Y lo que obviamente... Lo que gastó, ajá. Así es. Bueno, ya conocemos también las formas de entrega. Igual, puede ser que alguien de cualquier parte de El Salvador pueda hacer su solicitud y ya usted coordina. El envío, ok. Bueno, la invitación para que vean el catálogo de esos productos en Instagram. Los invito, ¿verdad?, a que, se den una vuelta ahí a la página de Instagram de Variedades y Creaciones _Eneide. Y allí están publicadas algunas cosas que se han ido creando. Y, si tienen, de otra cuenta y Pinterest, porque incluso, me mandan imágenes así, o que tienen algo, algún modelo, ¿verdad? Y preguntan si se les puede recrear, ya uno le dice si sí o no, o si se le puede hacer igual o lo más o menos parecido, ¿verdad? Entonces, ya son pedidos personalizados y ya se agenda la fecha de entrega y ya todo. Ok, bueno, muchas gracias. Está ahí la invitación. Gracias también por aceptarnos y poder compartir parte de su experiencia, porque las recetas mágicas nunca se revelan. Solamente compartimos experiencias, productos, servicios, y que desde luego apoyamos siempre a los emprendedores. Recuerden que este segmento es completamente gratuito y desde luego apoyemos compartiendo. Suscríbanse y nos vemos en el próximo programa, y desde luego todo nuestro cariño de parte del equipo PH. Muchas gracias y saludos.